Segundo, acabamos de aprobar una reforma constitucional para hacer obligatorio por parte del Estado mexicano a que la educación media, media superior y el bachillerato sea obligatorio. Así como la educación primaria y secundaria es obligatoria. Ahora, a partir de la reforma constitucional de este año, la aprobamos en la Cámara de Diputados, la aprobó el Senado, y como es una reforma constitucional, la tiene que aprobar 17 congresos estatales. Y en ese proceso están, se terminan en los próximos días, para que en estos, ya sea reforma constitucional de facto, y a partir del año que entra, esta sea obligatoria. Y también para que sea en un periodo mínimamente de 10 años. Para que los jóvenes no se queden sin tener opción. ¿Cuántos jóvenes rechazan el ITH de Hermosillo? O el ITH de Nogales, o el ITH de Aguascalientes, etc. O las universidades tecnológicas, o las propias universidades del Estado a nivel nacional. La intención es que en el futuro inmediato ya no haya ningún joven que quiera estudiar y desee estudiar y no tenga un espacio por obligación del Estado de otorgarles ese espacio. Y luego hemos venido ofreciendo crecientes recursos presupuestales para la educación superior. Educación superior en todo el país. No solo UNAM, el Politécnico y la UAM en la Ciudad de México, que son las universidades nacionales, sino las universidades estatales de todo el país. Hemos incorporado suficientes recursos. Por ejemplo, en este presupuesto de ingresos que acabamos de aprobar para el año que entra, he incorporado recursos, decía yo, a las universidades tecnológicas de todo el Estado, a los tecnológicos de todo el Estado, a las 4 universidades que ya comenté, y en el caso de la Universidad de Sonora le metimos 22 millones de pesos más adicionales para que exista una universidad virtual, un proyecto interesante. En una de mis giras hacia Agua Prieta, en Agua Prieta me pidieron una extensión de la Universidad de Sonora. Me pareció muy bueno, voy con el rector de la Universidad de Sonora y le pregunté, oye, ¿por qué no hacemos una universidad, una extensión virtual, una extensión en Agua Prieta? Entonces el rector de la Universidad de Sonora me propuso, oye, diputado, pues, ¿por qué no hacemos un modelo de estructurales? Y dije, preséntame, me presentó el proyecto en agosto pasado, para hacer una universidad virtual en Agua Prieta, con un costo de 22 millones de pesos, y le metimos los 22 millones de pesos, para que a partir del próximo año exista esta universidad virtual en Agua Prieta. O sea, son modelos nuevos, esquemas nuevos, mejor dicho, para ir aumentando la oferta educativa para los jóvenes de Sonora, de todo el Estado. Entonces, conclusión en este punto. Para mí es muy importante decirles a ustedes que debemos de poner en el centro de la agenda nacional la educación. En la medida que sí lo hagamos como centro del universo de las políticas públicas, eso es lo que debemos hacer. A partir de ahí, tendremos que establecer políticas públicas adecuadas. Bueno, para hacer eso se requieren recursos, bueno, pues tenemos que hacer una reforma central para que alcancen los recursos. ¿Cómo hacerla? ¿Qué tenemos que hacer? Igual, necesitamos que el país crezca para que cuando salgan esos jóvenes, me faltó un dato, incorporamos una muy buena cantidad de recursos, más de 3 mil millones de pesos a nivel nacional, para que haya becas para sus estudiantes, precisamente para ir en la línea que comentaba, de que los jóvenes no se salgan de la universidad o del tecnológico por parte del recurso. Lo que queremos es que tengan becas para que permanezcan en los recintos universitarios. Ese es otro, digamos, punto adicional que aprobamos en el presupuesto de ingreso. Entonces voy a hablar de un tema. Entonces, una reforma sanitaria en el futuro que vaya acorde a esta política pública para solventar la misma. Políticas públicas que... Y luego, el país requiere crecer. Para crecer necesitamos rescatar la capacidad promotora de los proyectos del Estado mexicano. Tenemos un gobierno que se convierte
se vuelva a rescatar lo que dice el artículo 25 y 26 constitucional, que el Estado es el promotor del desarrollo, el que promueva la actividad de los particulares, el que la apoya, la fomenta, la induce, la empuja. Eso se olvidó en el camino. Entonces eso lo tenemos que hacer mediante mucha política pública. Una de ellas es estimular, meterle recursos presupuestales al campo mexicano, por ejemplo, a la pequeña empresa, a la innovación tecnológica, a los emprendedores, a todo aquello que genere crecimiento y por lo tanto que genere empleo. O sea, no puede ser disperso, tiene que ser una política pública, digamos, integral, que converja hacia un objetivo cierto. Y el objetivo cierto es que necesitamos un país que crezca y se desarrolle, un país que tenga una visión distinta a como lo que está sucediendo en los últimos años en México. México, nos quedamos, insisto, como decía al principio, atrasados, creciendo mediocremente al 2%, no generamos recursos suficientes, como ya les comentaba. Tenemos 52 millones de pobres, la mitad, casi la mitad de la población. En los últimos 5 años se han incrementado 5 millones de pobres en México. De los 10 millones de pobres de la crisis del 2009, según el Banco Mundial, 10 millones de pobres que se generaron adicionalmente en América Latina, la mitad son en México. La mitad. ¿Producto de qué? Pues producto de que no hay una visión. Gobiernos nacionales, como es el caso de estos 10, 11 años de gobiernos panistas, que se olvidaron de que el Estado mexicano es el que debe promover el desarrollo. Porque la visión de ellos es el mercado, el mundo global, todo lo va a proponer. Pero en el mundo, esa visión también falló. La crisis económica de Estados Unidos, la crisis económica de hoy que está en Europa, está determinada justamente por eso. Porque el pensamiento económico de los que han gobernado el mundo, y en México también, determinó es un modelo de desarrollo, el modelo neoliberal, el modelo global, el modelo que dice el mercado es el que resuelve en función de la teoría clásica, que es la asignación de los recursos en función del mercado. Y el mundo ya reconoció que el mercado no puede determinar la riqueza de la nación, según la teoría. Lo que tiene que ser es que el mercado debe ser regulado, debe ser vigilado para evitar sus excesos. Lo que sucedió en Estados Unidos en el 2009 fue precisamente eso. Se liberalizó el sistema financiero norteamericano, que con un se piramidó una serie de burbujas por parte de los fondos de inversión, de ir piramidando lo que se llamó los bonos basura, y se derrumbó el sistema financiero norteamericano, porque el Estado norteamericano se deslindó de la vigilancia. Y no hubo, al revés, la mano invisible del mercado falló. No hubo mano visible del Estado al que lo regular. Eso es mi tesis justamente. O sea, la mano invisible del mercado falló y no hubo la mano visible del Estado para regularla. Y eso sucedió en Estados Unidos. Y eso está sucediendo en México. Y eso está sucediendo en Europa. El mercado no se puede autorregular. Requiere un Estado fuerte, democrático, que vigile los excesos del mercado o sobre todo las insuficiencias del mercado. Entonces ahorita en el mundo está, digamos, el debate de qué hacer. El G20, el grupo de los países, 20 países más ricos del mundo, en el cual está México, por cierto, recopilado, o el G8, o los países europeos ahorita, Alemania y Francia, ya están queriendo modificar hasta el esquema fracasado en el común europeo, el euro, porque ya se están queriendo convertir en un club de los más pequeños y casi sacar
a los que se portaron mal, como Grecia, Italia y España, entre otros. Entonces, en los paradigmas que aquello que nos gobernó el mundo durante los últimos 30 años se derrumbó. ¿Por qué no? Los analistas, los economistas, los especialistas, los gobernantes de esos países no saben qué hacer hoy por hoy. No están sabiendo cómo salir de la crisis.